¿Cuál fue la negociación? Atención, mi amiga Daniela Lizardo. La negociación fue la siguiente. Le van a dar una diputación nacional a la regidora Amelia Núñez. Ya nosotros habíamos hecho una investigación de lo que se iban y todavía no se han ido todos. Y la regidora, que se encontraba un poquito más hacia allá de su padre, estoy hablando de Dilexio Núñez, y ustedes vieron cómo Silvio Durán, el ex director de Corazán, prácticamente se comió públicamente a... Amplíala más esa foto, amplíala más, que se vea bien. Se comió a nuestro compañero Joel Marte, cuando Joel, él hablaba por teléfono con nosotros y Joel lo cuestionaba de que se iba del PLD y él estaba diciendo que no. Entonces, ya Silvio Durán ya dio el paso. Ahora, lo que no se ha dicho, ¿qué es lo que Silvio Durán ha negociado con el doctor Leonel Fernández Reina y la Fuerza del Pueblo? Que es lo novedoso de la noticia que nosotros le vamos a dar. Mírenlo ahí. Ahí está Silvio Durán. Ahí está. Silvio Durán, alcalde de Santiago 2024-2028. Para los que están tratando de conseguir la candidatura a la alcaldía de Santiago por la Fuerza del Pueblo, atención, el ex también administrador de Corazán, ¿cómo que se llama? Mi amigo también. Hanley Otañez. Atención también a la ex diputada, a la ex diputada que también estaba tratando de alcanzar la candidatura a alcalde por Santiago. Esa es la amiga Altagracia González. Altagracia González. Atención, que ya Silvio se le fue adelante. Ahora, estos sí son los santos. Póngalo, amplíalo más, que estos sí son santos, señor director. Estos sí son santos. Estos son, pero es santo de mi devoción, ¿eh? Aquí hay muchos amigos míos. Ahí está el profesor Izquierdo. Ahí está la flamante regidora, ex regidora ya del Partido de la Liberación Dominicana, Amelia Núñez, una aguerrida trabajadora. Estaba con Margarita Cedeño de Fernández, con doña Margarita. Ella, en la contienda interna, estaba con doña Margarita. Oiga el background que le voy a dar. Ahora, lo que no se ha dicho, ¿qué es lo que ellos negociaron? Déjelo ahí, señor director. Los Núñez. Tanto el padre, Dilexio Núñez, como la hija, y ahí también está el esposo, creo que se llama mi amigo Raymond Peralta. El esposo Raymond Peralta está ahí también en esa foto. ¿Cuál fue la negociación? Atención, mi amiga Daniela Lizardo. La negociación fue la siguiente. Le van a dar una diputación nacional a la regidora Amelia Núñez y al equipo de Dilexio Núñez para que pasen a formar fila en la Fuerza del Pueblo. ¿Están escuchando bien? ¡Ay! Una diputación nacional, y no es una cualquiera, tiene número. Es para que ustedes sepan que lo que se habla aquí, usted lo puede dar por un hecho. Que más
temprano que tarde, se da. Le hablé primero de que se iban. Se fueron. Así le dijo el canelero también, Joel Marte, miembro de este equipo, le dijo a Silvio Durán que se iba y ya preparó su maleta, renunció del PLD y se fue a la Fuerza del Pueblo. Lo que no dicen que van detrás de candidatura. Lo que no dice Amelia Núñez, lo que no dice mi amigo, pues son mis amigos, Dilexio Núñez y Raymond Peralta, que estaban ahí en la Funglode, en esa fotografía, ¿a qué fue que fueron a buscar? ¿Qué van a buscar allá? Andan buscando, y ya se la prometieron y la pactaron, una diputación nacional. Es la número 2. ¡Uy! Le estoy dando dato aquí. Es la número 2 de la Fuerza del Pueblo tener 2 diputados nacionales. Entonces, Amelia Núñez será diputada por ese acuerdo, por ese pacto que se está haciendo entre los Núñez, porque está el padre y la hija que renuncian del PLD, igual que Raymond Peralta también renunció, es parte de ese equipo. Ahora, desde aquí yo le digo a ellos, están estos escenarios abiertos, porque yo sé que son muy aguerridos y la gente no le gusta que le digan la verdad. Si ustedes creen que le estoy hablando mentira, si ustedes creen que lo he difamado, si ustedes creen que no he dado la información como es, entonces aquí está este escenario. Vengan aquí, vamos a sentarnos, que le voy a dar más datos, de los cuales hasta ahora me lo voy a reservar. Me lo voy a reservar para mis amigos, porque son mis amigos, la familia Núñez. Pero díganlo. Señor, el político no puede estar guardando cosas. Dígalo. No diga que usted se fue por H o por R. No le ponga lo que no va en una carta de renuncia. Dígalo que usted fue y usted pactó con la Fuerza del Pueblo una diputación nacional. Porque, señores, en 8 meses o 9 meses lo vamos a ver ahí en la boleta. Va a estar en la boleta. Y usted no va a poder taparme la boca. Si ustedes aquí creen que me van a tapar la boca en un momento dado, a salir a decir que yo estoy hablando mentira, que eso no es así, lo vamos a ver. Lo vamos a ver más temprano que tarde. Ahora, que quede claro. Póngame la foto otra vez, señor director. Ahí, en la Funglode, se pactó la segunda diputación nacional de la Fuerza del Pueblo para la regidora Amelia Núñez, que pasa a formar parte de la Fuerza del Pueblo. Ahora, hay unos amigos de la Fuerza del Pueblo que van a ser benditos y amigas, porque es que esto no se queda aquí, señores. Es que esto pica y se extiende. Esto no se va a quedar ahí. Eso no va a quedar ahí. Porque mientras se está tirando tiro en los alrededores del Palacio de Justicia, bomba lacrimógena, gas picante, una marcha que iba, que ya no iba, que ya el PLD, la del sábado, la dejó sin efecto. Mientras se están querellando más personas contra Donna Guerrero y los demás que están en la operación Calamar, mientras que en el Ministerio Público y en el Poder Judicial se están soltando narcotraficantes, se están soltando personas con problemas con armas de fuego y otros tipos de delitos, y se le está haciendo expediente para ayudarlo y tenerlo en la calle. Un grupo de políticos anda amarrando su chiva. Anda amarrando su chiva
para que no se le suelte. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Bueno, porque esto no es nada personal. No, no, nuestro amigo Silvio Durán.